Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, Tienda de Regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, feliz de estar acá con ustedes un ratico. Les voy a enseñar una cosa muy linda de mi punto de vista. Hola, mi Diani, detrás de cámara, Doña Clau. Hola. Con su super saludo. Ay, no, nosotros también los extrañamos muchísimo a ustedes. Créanos que es súper raro el día en que no podemos hacer la transmisión, somos como incompletas, somos como, y siente uno como un peso, como, ay, no la hicimos, como si sintiéramos ese empujón a que debemos hacerlo, ¿sí? O sea, también los extrañamos. Bueno, ay, feliz día de la mujer para todos y todas. Bueno, un saludo muy especial a los nuevones, muy especial a los que les está tocando el primer en vivo. Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo muy especial para los antiguos. Qué rico que estén ahí, que sean como tan fieles. Caramba. Nos están enviando unos saludos muy especiales y les quiero recordar, los quiero motivar. Queremos verlas, disfrutarlas, abrazarlas, que nos abracen, tomarnos fotos. Vamos a estar en Ecuador. Del 7 al 10 de abril. ¿En qué ciudad de Ecuador vamos a estar? Ay, vean, no tienen pues disculpa para no estar. Vamos a estar en cuatro ciudades. Vamos a estar en Ambato, en Quito, en Santo Domingo y en Guayaquil. Vamos a estar enseñándoles con todo el amor del mundo. Los vamos a esperar, los anhelamos. Espero que ya estén inscritos todos. Pilas, cambió la fecha del taller presencial en Bogotá. No porque nosotros lo quisimos hacer, se salió de nuestras manos, pasaron cosas, entonces el taller se corrió una semanita, o sea, al fin de semana siguiente, 2 y 3 de abril. Listo, talleres presenciales en Bogotá, 5 talleres brutalmente hermosos, no se los pierdas. Toda la información de los talleres en Ecuador, para Ecuador, sigan al workshop Inspírate 2022 o también me preguntan al WhatsApp y yo les doy el enlace directo del WhatsApp. Todo lo que sea información de talleres, los talleres virtuales que tenemos que son 22, la información de los talleres presenciales en Bogotá, nuestro catálogo al por mayor si quieren comprar nuestros productos, todo es por WhatsApp. ¿Listo? Bueno. Listo. Arrancamos. Resulta que ahora me acordé. Después de que supe cuál era el proyecto que les íbamos a enseñar hoy, es que yo voy y las empujo. Me acordé que ya habíamos hecho hace poquito un marranito en globito, un cerdito, marranito, puerquito, oin, como lo quieran llamar. ¡Qué ternura! Ese es mi animal favorito. Ñam, ñam. Bueno, pero el proyecto de hoy es otro cerdito sentadito en una caja, es muy bonito, entonces disfrútenlo, ¿listo? Ya pues. Bueno, vamos a organizarnos. Ave María, brinque hasta. Y se siguió bajando. Lo primero que vamos a hacer es sacar el molde. ¿Listo? Chicos, todas las dudas que tengan de los talleres, sí o sí, es solo WhatsApp. Sí o sí, solo WhatsApp. Lo primero que vamos a hacer es sacar el molde. Entonces dice así con entonado acento. Ustedes definen de qué tamaño van a hacer su cerdito. Resulta que yo quiero decorar esta caja que me va a quedar divina por este lado. Entonces yo sé que mi cerdito no lo puedo hacer más grande porque lo voy a hacer acá a un ladito para el resto de la decoración. Entonces ya sé que lo voy a hacer de menos de media hojita. O sea, claro es ahí. Si ustedes lo quieren hacer en una caja grande, pues o sea, ya hacen el molde grande. Si lo quieren hacer miniatura, en un cuartico, listo. O sea, eso está clarísimo. Ahora, dice así con entonado acento. Voy a hacer acá como un círculo tirando a un óvalo. Este proyecto que les vamos a enseñar hoy, vea, estoy casi convencida que ustedes lo van a vender en sus tiendas o le va a gustar a la gente tanto como sé que gusta acá, porque las cosas de cerdito se venden solas. Solas. Ya por ahí alguien preguntó y dijo que tenía muy poquito presupuesto para un aniversario. Yo, a mí pues me van a disculpar lo que les voy a decir, pero nosotros ayer vendimos para el Día de la Mujer cosas demasiado que hasta, imagínense que vendíamos para el chico que venía y compraba suegra, mamá, hermana, cuñada, novia, y le quedaba plata.
tienen que aprender a hacer cosas muy costosas, porque también se vende muy costoso, y cosas muy económicas, y todo queda lindo. Si ustedes hacen todo bonito, bonito, pulido, con amor y con gusto, así lo recibe el que lo va a recibir. Listo. En la parte de arriba vamos a hacer como otra montañita. Esa va a ser la forma de la cara. Ahora vamos a hacer un solo trazo para el molde. Listo. Ya vamos a venir a hacer la parte del cuerpo, las orejitas. Ahora se las enseño a hacer. Ella me dice que eso, hola, 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 sobreviví a mi tristeza. Qué bien. El cuerpo redondito. Muy, muy, muy redondito. No lo vayan a hacer súper grande. Mientras más chatico se vea, más tierno se va a ver de pronto este estilo de cerdito. No le vayan a hacer el cuerpo tampoco desde acá adentro, porque miren, les queda raro, como ovalado, más redondo. ¿Cómo saben ustedes si les va a quedar redondo? Vean. ¿Sí vieron? Sí. ¿Sí se entiende lo que expliqué solo ahí? Esta no la usaría. Exactamente, pero haciéndole la prueba ahí, ustedes ya saben que les quedó redondito, y eso no lo vamos a tener en cuenta. Listo, ya, este es el molde. Uy, qué molde tan difícil. Póngale pues ojo al parche. O sea, ¿qué sería? Un ovalado grande, un redondo pequeño y una porrión, un chichón. Un martillazo. O sea, un martillazo, bueno, ahí les resumí. Bueno, póngale ojo al parche. Vamos a dividir estas dos partes. Trun y trun. Oiga, ¿ha sido más fácil esto que vamos a hacer? No, estoy aterrado. Ah, no, Natala. Vean, nos escriben de mucha parte de Colombia. Siempre les digo muchas, muchas, muchas gracias en Colombia. Ay, no me pasaste la silicona, me preguntaste dos veces. Por seguirnos el cuento. Entonces, dice así con entonado acento. Yo voy a hacer este on en un color clarito. En un rosado muy clarito. ¿Listo? Entonces... Sí. Porque siempre hacemos los marranitos rosados. ¿Y de qué color son? De muchos colores. Entonces lo hago con pecas. No, pues no, hay marranos, hay mucho marrano pecoso, pero yo lo hago. Ya, muchísimas gracias. Nos están escribiendo desde el Chaco, Argentina, desde Perú, desde Honduras, desde Costa Rica. Bueno, tengo acá las dos primeras partes. Cabeza y cuerpo. Ahora es donde le vamos a hacer orejas, patas, ojos, todo el resto de cositas. ¿Listo? Le recuerdo a Ecuador. Ese error que usted acaba de tener, y no corre mal la extensión. Sí. Ana, ¿me ayudas, porfa? Ese error que acaba usted de tener, señor, de que vamos para Perú, mija. Vamos a hacerle una sombrita. ¿Con qué? Con lo que tengan a la mano. Eso no tiene ciencia. Cualquier marcador, recuerden, se los he dicho, sombra se hace con cualquier cosa. Le queremos recordar a Ecuador. ¿Dónde vamos a estar en Ecuador? En Ambato, en Quito. Pues no sé si se pronunciará Ambato. Sí. Quito, Santo Domingo y Guayaquil. Los queremos ver allá, los queremos tener allá presentes. Llevamos unos talleres hermosos. Queremos enseñarles muchas cosas con la intensidad y con el amor que nos gusta enseñar a nosotros. ¿Listo? Colores también se puede trabajar. Crayones, sí, de todo. Es que con las crayolas tienen que buscar que sean más bien grasositas y les queda muy, 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 muy bonito. Oiga, pues, Said. ¿Qué dices? ¡Hola, Said! Hola, hola, saludos. Ese marranín es como mirarme al espejo. ¡Ay, Said! No, 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 está hermoso. O sea, no se dijo feo, ni cortito, ni nada. Bueno, entonces... ¡Hermoso! Listo, vamos a pegar acá esta parte. Ahora, las orejitas. Tengo un rosadito diferente. Entonces voy a calcular el tamaño del que quiero mis orejitas. Voy a hacer dos corazones, pero que no me quede acá abajo puntudo, sino acá abajo un poquito redondo. ¿Listo? Listo. Entonces vengo con acá a la primera parte, la segunda parte. Y miren, ¿vieron que ahí me quedó con curvita? Vea, una orejita. Solamente vamos a estar en eso. Oye, digo yo, qué desagradecida soy yo. Señor, te pido perdón. Vamos a estar en cuatro ciudades espectaculares. Las estamos motivando a que, así como nosotros nos estamos desplazando a esas ciudades,
vayan, desplácense ustedes también desde donde se encuentren y puedan participar de todas las cosas maravillosas que les queremos enseñar. Ahora tengo esta partecita que no sé cómo se llama, el hocico. Trompita, diría yo. También le vamos. Recuerden que toda la información es ¿dónde? Por WhatsApp. También le vamos a hacer sombrita. Van a ver qué hermoso cómo vamos a decorar esta caja. Póngale ojo al parche. Y se lo vamos a pegar. Ya sabes que le hacíamos falta. Ay, a nosotros también nos hace falta hacer estos live. Trun. Vamos a amarrarnos ya con eso. Hacerle dos cachetitos. Que eso se puede hacer en sombra, lo pueden hacer en foamy. ¿Pero esos que son cacheticos o los huequitos de la nariz? Los cachetes. Ay, Ana. Ah, no, nada. No los va a hacer de otro color. Estos son dos cachetes. Ve. Ay, qué belleza. ¡Qué belleza! Sí, ya sé. No, ya es para que ya se vio lindo. Vamos a hacer los huequitos de la ñata. Vamos a empezar a organizar. Hemos estado organizando nuestra agenda. Lo que pasa es que por situaciones adversas a nosotros se nos corrió un poquitico las cosas, entonces nos toca reorganizarnos. Pero sí, tienen cosas y lugares muy hermosos. Nos están enviando muchas estrellitas y les queremos decir que gracias, gracias. Pues yo les quiero ser sincera. A mí me parece que esas estrellitas es como que les encantaría y nos reconocieran las cosas que con tanto amor les enseñamos. Pues pienso yo. Ay, amiga, no bajé foamy blanco. Ah, bueno, le hago un puntico de número 4. Ah, oiga lo que dice Negra García. En República Dominicana, nunca me había tocado que nos escribiera. Al hocico del cerdo se le dice enchufe. Entonces, porque parece un cosito, ¿no es cierto? Sí. Parece un enchufe. ¿Por qué se le dice enchufe? Yo le puso los dedos. Vamos todos a pensar. ¿Cómo va quedando nuestro cerdiviris? Divino, divino, se va viendo hermosísimo. Aprovechemos que tenemos este. ¿Qué marcador estoy usando? Oiga, que nos extrañaban mucho. Ahora me pasaste ese marcador y los pongo acá. Miren el marcador que estábamos usando. Por ahí tenemos un video de marcadores. Bueno, voy a cortar otros dos cuadritos para hacer las paticas. Ay, que no digo, o no dije. Voy a hacer. Requeriste de mi ayuda y yo atenta. Voy a hacer dos óvalos que queden lo más parejitos que se puedan, sin drama sin drama ninguna clase. Hacen uno, el otro lo hacen ahí con la tijerita o con una uñita. Cuando los tenga, simplemente le hago el triangulito. Pezuñita, esas son las pezuñas. Eso está muy lindo. Listo, le no, hago. No, Ani, no sigas haciendo eso, que eso está muy difícil. No. Qué cosa tan fácil y tan hermosa, ¿cierto? Yadira, ¿quién era la que iba a abrir el viernes pasado la tienda, Yadira? ¿Quién era? ¿Cómo no llamó la persona? Y las vamos a poner abajito y como abierticas. Porque él está sentadito. Entonces cuando se sentó, patio abierto. Listo. Ahora le vamos a hacer las manitos. Ani, ¿dónde vamos a estar en Ecuador? Ambato, Quito, Santo Domingo y Guayaquil. Niñas, niños, bienvenidos Ecuador. Qué dicha. Vamos a hacer un recorrido maravilloso exclusivamente para ustedes. Vamos con unos talleres espectaculares que queremos entregarles todo de nosotros. ¿Cómo se va viendo este cerdito? Divino. Entonces vengo y hago entrada en curvita, 1, 2, y salgo en curvita. Listo, entendido. Entrada en curvita, 1, 2, y salgo en curvita. Mi amor, necesito que porfa leas ese mensaje de Ana Serrano, porque fue demasiado, fue pasado de bonito. Ay, yo no lo veo, madre. No lo ves ahí, dice. Yo amo el día que las conocí. Es un día único como el día que vi a mi hija por primera vez. Son días únicos. Ustedes llenan no solo de conocimiento, sino de muy linda energía en la vida de quien sea. Uy, no. ¡Oh! Qué cosa tan bonita. Gracias. Ay, bueno, miren, pega este corazoncito. Listo. Y acá
Le ponemos las chiquifo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué no está por allá? No. No, ¿dónde está? Está lo bueno, no está. Dice Anelita Monserrat, qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad. ¿Sí está? ¿Ya apareció? Sí. Bueno, miren pues cómo va la cosa. No, pero eso quedó divino. No, y espero para que va como a caer en la caja, mi. El marcador. Ve, gracias. Gracias por recordar. Uy, mira cómo esa Isa Villegas ahí mismo mandó un corazoncito enamorado. Están diciendo qué precioso. Miren. Hermoso. Les quiero decir una cosa. Yo no sé cómo explicarles que les enseñamos a sacar los moldes. No tienen que pedir un molde a nadie, niñas y niños. Dice Manijo. A mí me transmiten tantas cosas lindas, energía, entusiasmo, alegría y ganas de seguir adelante ante tanta adversidad. Hacen que ame cada día más este arte del fondo. Ay, qué belleza. Bueno, le puse un fondo. Fondo. Hoy el tema de hoy en la mañana estuvo espectacular porque hablé del Día de la Mujer. Sí. Y fue muy, muy bueno. Muy, muy. Se los recomiendo. Con todo mi corazón se los recomiendo. Bueno. Ahora. Póngale ojo al parche, lo que vamos a hacer tan fácil y tan hermoso. ¿Listo? ¿Preparados? Preparados para que entonces decoremos la caja. Miren cómo se ve. No, se ve divino, mi amor. En serio que sí se ve muy lindo. Lelo, lelo. Lero, lero, quedó precioso. Qué escache. Tengo esta caja. Ah, no, espérate, que se dedicaron a decir cosas bonitas. Es cierto, dice Marisol, ustedes... Mira, ustedes son las personas que las colocan en nuestro camino para bendecirnos con su trabajo. Se les quiere horrible, oiga, ¿cómo nos querrá que nos quiere horrible? Uy, 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 así es. ¿Le dijo horrible a usted? A usted también. No me... Dice Andrea, gracias por enseñarnos cosas tan bellas. No me canso de verles expresar en mi agradecimiento. Son las mismas. Gracias a ustedes. Póngale ojo entonces. Yo voy a poner este marranito. Ustedes ya son súper creativos y definen cómo decoran. Ahora, yo lo voy a poner acá. Acá. ¿Se acuerdan que les dije? Lo voy a hacer medianito porque quiero el resto de frase acá. Pues yo acá no voy a usar letras en foamy, sino que voy a dibujar un banderincito y aquí voy a escribir. ¿Entendido? Entonces, calculo. Si ya le quisieran, por ejemplo, poner estrellas ya o corazones, tendría que ser al inicio, ¿no es cierto? Antes de pegar el marranito. Pues debajo de esto. Sí. Sí, señora. Entonces acá calculo de dónde a dónde quiero más o menos empezar. Hago una señita y listo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar con las cajas, evidentemente, planas. Sí, mi amor, por ahí está Génesis, se está viendo una gatica. No hemos hecho gaticas. Bueno, entonces acá voy a pegar este cerdito precioso. Este es cartón craft, creo. Craft, sí. Craft ecológico, no, el ecológico es más oscuro, eso es craft. Sí, sí. Bueno. Ay, no, pero ¿qué es esto tan bonito? Yo tengo ya hasta escalofríos, las cosas tan lindas. Si ustedes, por ejemplo, no quisieran hacer esta parte que vamos a hacer y hacen esto, varias cajas con esto, espectacular, y ya, sale para pintura y marcan lo que el cliente diga. O si quieren, la van a tener así, como la vamos a elaborar. Bueno, hombre. ¿Por qué vamos a dejarla así? Porque arriba o la marcaríamos también o le pondríamos un moño. Ahora si quieren les... ¡Ay! Ahora si quieren les hago el moño. Perfecto. Otra de las cosas es que, por ejemplo, el moño no lo ponemos en toda la mitad, ¿no es cierto que no? Damos la alternativa, lo ponemos hacia un lado para la alternativa. Estamos en una guerra con esta. Listo. Ya. Ya. Entonces, tengo este espacio acá. Ustedes muy juiciosos si quieren, hay unos que lo necesitan, otros no. Van a trazar con lápiz como para hacer el borrador. Cuando lo hagan con lápiz lo hacen súper clarito para que cuando borren la vaina les funcione. Listo. ¿Qué pasó, madre? No, que Daisy es que sí, moño, ra, ra, ra. Vean.
les recordamos que estaremos en Bogotá este 2 y 3 de abril con 5 talleres espectaculares. Toda la información de esos talleres para que se inscriban, para que estén pendientes por WhatsApp. Ya le abrí grupo en WhatsApp a ese taller con todos los que hay inscritos. Ah, no. Y oigan, pues puede ser una tortuguita con una princesa. Gracias. Hay mucho que hacer, chicos. Hay mucho que enseñarles. Pidan, pidan que a la medida de lo posible. Pidan que yo pago. Sí, como Ana, pidan. Pidan que en la medida de lo posible les iremos enseñando con todo el amor del mundo. Días es lo que hay mientras Dios quiera. Ah, no, que en estos días acá invitaron a desayunar. Muy feliz. Al algo. Ella invitó, pero fue y yo pagué. Pues yo sigo sin entender qué pasó ese día, pero. Dice la Mona Lisa, ustedes hacen los días tan lindos y entretenidos que yo las busco todos los días. Todo el día, que cuando no las veo me siento vacía. No, pero que si vieran los mensajes tan lindos, que todo lo que hacemos les encanta. Tranquilas, niñas y niños, que también estaremos, sin fecha confirmada, estaremos en Cali. Es que en Cali estamos buscando el salón porque vamos a cambiar, entonces por eso que no hemos puesto fecha. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos muchas personas demasiado lindas que nos ofrecen los lugares, pero que a veces queda o lejos o no es tan asequible. Y como nosotros no conocemos las ciudades donde vamos, necesitamos que sean ustedes los que nos digan más o menos qué lugares. Por ahí está diciendo Michelle que una mini. Dice Elena, es que bueno, mini ya hay. Ayer día de mujer. Mini ya hay. ¿Esas ventas para qué? Cuente, vean. Yo les cuento. ¿Se acuerdan una florecita que les enseñó hace 200 mil pesos? Vendió 1,500,000 de flores. No en plata, en flores. Cogí esas florecitas y les puse en un palito. No sé. Y todo el que venía decía, ay, no, es que yo no tengo casi, vea, es que yo no tengo casi capital y necesito, vale, si yo venga, florecita, con dulce, florecita, y eso salían de esas flores. Tienen que sacarle la plata. Todos estos todo videos, chicas y chicos, esto es para que ustedes hagan plata. Ah, perfecto. Bueno, y voy a venir con un marcadorcito acá facilongo, claro. Acá voy a buscar un marcador más bien claro, vamos a ver si este se ve. Me decís, madre, si se está viendo el proceso. Sí, se está viendo todo el proceso. Dulce pregunta que si nosotros hacemos las cajas, si se ve el proceso. Pues les cuento que nosotros sí hacemos muchas cajas, pero hay unas que no las hacemos, sino que las compramos. Y les cuento también que está agotado un papel que nos ha dado mucho trabajo volver a conseguir. Los cartones, los papeles. Bueno, acá estoy poniendo colores más bien claros. Puse un claro al fondo. Por acá un toquecito más vivo. Y entonces acá... Ya No, dale. No, que ya que pregunta que dónde compramos las cajas, donde nos salgan más baratas. Nosotros somos de reír, recorrernos, mirar y ya. Nosotros no, hay cosas que no tenemos nada aquí. Bueno, y ya estoy buscando un puntapincel negro, pero la punta este no me gustó. Están pidiendo muchas cositas, ¿cierto? Sí, están pidiendo que una princesa, que una mini Rapunzel, sobre todo una mini Rapunzel. Mini Rapunzel. ¿Le parece usted la mini Rapunzel? Usted que es el que hace lo chiquitico y las piececitas. ¿Usted sabe quién dijo eso? Lali Alzac. Lali, ¿usted sabe contar? No cuente con eso. Bueno, entonces, tengo acá, voy a calcular. ¿Por qué voy a calcular? ¿Desde dónde voy a marcar? Porque voy a marcar con mi caja cerrada, ¿no? Es solo para calcular. Ah, bueno. Porque va a marcar. Es más o menos desde acá. Entonces acá voy a marcar. Este es el momento en el todos que... Todos los... tienen que aprovechar todos esos videos que nosotros les hemos enseñado con abecedarios. Para que marquen todo eso, aprovechen. Miren, en serio que les digo.
sáquenle provecho a todo lo que nos ven hacer. Nosotros hacemos todo. Eso es lo que garantiza que muchas personas vengan donde nosotros, que les hacemos todas las cosas manuales y les hacemos esas cosas que en las otras partes no consiguen. Entonces, aprovechen. Y también les recordamos que tenemos 22 talleres virtuales. No se sabe cuál de todos es más espectacular. Muchísimas. Luna dice que ella nos recibe en la casa de ella. Muchísimas gracias. Es que de verdad que no es porque, sino que nosotros preguntamos dónde son los lugares más cercanos para poder organizar los talleres. Bueno. Para que quede fácil para todos. Ay, Clara. Clara, usted no le asesinó a Ani. Yo estoy muy triste. ¿Qué? Dice Clara, es que saludos desde el Huila. Soy su estiquera. A mí hace años no me hace. No nos volvió a mirar. Aclaremos, eres nuestra ex estiqueadora. Dice Jenny, es que menos mal son 5 talleres porque yo no me inscribiría a 1000. Que yo me inscribiría a 1000. Pero en Bogotá. Bueno, ya les vamos a mostrar cómo quedó esta vaina. Ya puedes ir levantando. Entonces, vamos, ¿cómo se ve, madre? Sí, muy bien. Entonces, estoy armando la caja. ¿Ahí se ve? Se ve perfectamente. Se ve hermosa, hermosa, hermosa. ¿Cómo más les digo? Hermosa, hermosa. ¿Cómo así me echaron? No, usted solita como que renunció, no es que no, no volvió a mandar nada. No, encontraron, tómame unos. Ale, aún no le he dado el anillo a tu mami, que venga un chile solo, me dijeron que te vengan las dos y te piden permiso para entrar a ver con el chileno. Ah, ya tuvimos que cuadrar fecha nueva. Bueno, ¿sí les hago el moño o no? Sí, quiere que, claro, obvio. Sí. ¿Qué color se los hago? Un rosado con fucsia, pues, algo así. Ya tenemos fecha, era para salir hoy. Obvio, salir. Microbio. Bueno, obvio, bien, microbio, pues. Que queremos moño. ¿Quieren moño? ¿Quién dice que quiere que le hagan moño a esta caja? Micro ahí. Micro ahí. Micro ahí. Ahora no empiecen. ¡La bienvenida! Hola, Carlos, gracias. Voy a subir esta hora. ¿De qué me perdería yo de Carlos? ¿Qué diría Carlos? Que nos ama a las dos. Vale, vale. Sausage. Así como tienen que querer al ternero, también tienen que tener la, tienen que querer la vaca. Sí, pero eso no dice mi papi chileno. Vean, lo vamos a hacer rosadito. Ay, sí, se hace la ñoña. El primer tip para que ustedes manejen esto es cuando ustedes van a entregarle la caja, ¿no es cierto? Y ustedes mismas son las que hacen el cierre, es muy fácil. Pero cuando no, simplemente trazan. Es que traza, cogen acá. Ah, pero ¿dónde voy a hacer el moño? Bueno, este lo voy a hacer en la mitad, ya se fue en la mitad. Lore, sí, vamos a darles ideitas para el Día del Hombre, para que estén pendientes. Y lo sostengo así con silicona, por favor, por favor. No lo peguen con cinta, que con cinta no se le sostiene. Listo, o sea, atravesar la cintica así, no lo hagan. De acá no lo voy a pegar porque entonces atravesaría el marranito. Okay. Entonces lo voy a dejar ahí. Paso siguiente. Esta cinta realmente son cintas muy económicas. Ay, Sally, gracias. Dicen, lo personal me han ayudado como no tienen una idea. Por eso recomiendo los talleres virtuales. Estas cintas son muy económicas. Esto es lo que yo llamo lluvias. Lluvia de cinta. Miren, esto hace que la caja quede como con más bulla, quede así como toda linda. Si ustedes no tienen rasgador, ni tienen tenedores en su casa, ni nada, deben tener uñas, ¿no es cierto? No, pero si no tienen tenedor en la casa, unga, unga. Unga, unga, Bueno, listo, ya tengo esa parte. Ahora, viene esta parte que es la que más... Si ven cómo volea mi pobre marranito y él no se daña. Las medidas no las se las puedo decir porque yo no sé qué tamaño es tu amor, no sé qué tamaño van a ser la caja.
Así yo les iba a enseñar a hacer un moño de pedacitos. Hacen, miren, si ustedes hacen así, están equivocadas. Ustedes llegan y hacen así. Esto es lindo. Miren, muchachas, muchachos, aprovechen, trabajen esto, sáquenle platica, sáquenle gusto, hagan las cosas con amor, háganlas bonitas. Esas son las del FOMI. Las otras. Padre mío. Miren. Un moño, estos moños ya les recordamos que nosotros no los manejamos abiertos, los manejamos armados pero no abiertos. Pero resulta que ustedes igual pueden hacer estos moños delante del cliente, así a la carrerita. Miren, hasta que todo el mundo aprenda, todo este hormiguero aprenda a hacer moños. Tenemos un taller donde enseñamos a hacer moños, ¿no es cierto? Está en el de empaque navideños y en uno de empaque de regalos y moños. Y hay uno de moños navideños que, pues, o sea, es solo de moños y lo pueden hacer en cualquier ocasión, no para cualquier ocasión. Les voy a enseñar a hacer un moño, pero qué pena. Miren, pues, estos son unos pelitos. El que quiere lo saca, el que no quiere no. A uno les gusta, a otro no les gusta y así sucesivamente. Y después ustedes empiezan a sacar el moño, que es donde les da dificultad. Eso es lo que más, aquí es donde pierden ustedes el glamour, sacando este moño, porque llegan y hacen así. No, ustedes no tienen que retorcerse, ustedes son los dueños de las cintas, ustedes son los que dirigen para dónde va, dónde lo saco. Miren, les voy a mostrar, apenas he sacado la mitad del moño y mírenlo cómo se va viendo hermoso. Por favor, en lo posible, en lo que puedan, no trabajen moño fácil. Ustedes se alcanzan a imaginar esta belleza con un moño fácil. Se tiran en la cajita, en el sí, proyecto. En todo el proyecto. En todo el proyecto. O sea, es como que lo rebajaran el trabajo de ustedes. Y miren, prácticamente es la misma cantidad de cinta que llevan en un moño de esos. Y ya. Miren qué belleza, ningún moño se pierde, esto que, ni estas cositas no se cortan. Y miren, pues acá, ¿a dónde está el frente? Vamos a poner el frente y vamos a amarrar el moño. Miren la belleza. ¿Cuándo vamos a estar en Ecuador? Del 7 al 10 de abril. Y en Bogotá, 2 y 3 de abril. Talleres presenciales. En Bogotá vamos a tener 5 talleres. Y en Ecuador vamos a estar teniendo 2 o 3, no me acuerdo. Yo creo que son 3 talleres hermosos todos. Miren, pues. Miren la belleza. Miren, ¿cómo dirían? Los cookies en algunas partes. La idea es que ustedes trabajen todo esto y que le pongan toda la vida, todo el amor, todo lo que puedan. Angie dice que ¿cuál es el moño fácil? El chino, el que se jala y ya. Ese que ustedes jalan y hacen así, ese. Levantala, porfa. Perfecto. ¿No les parece espectacular esta caja para sus negocios, para que vendan, para que den regalos? No, hacerle así. No, es hermoso. Le echan papelito picado, entonces así una caja que debería de costar no sé cuánto, con todo esto que ustedes le suman, hace que valga más y que le pongan todo ese valor de ustedes. ¿Listo, niñas? Listo, chicos, los queremos mucho. Recuerden que en Instagram estamos como Hormiguitas Arte, tenemos canal en YouTube, Hormiguitas Tienda de Regalos, toda la información que requieran por WhatsApp. Y queriendo Dios, nos vemos mañana. Chao, 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 chao. Chao. Chao, 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 chao.